Bueno, este es el mausoleo de la familia Gaveo al Harry. Está el nombre de los arquitectos acá. Los arquitectos son Bernardo Morales y Juan Martínez Gutiérrez. Esto es del año 1927. Esto, bueno, los arquitectos, vamos a hablar un poco. El arquitecto Morales, muy poca información. Y de Juan Martínez Gutiérrez, bueno, él hizo el edificio de la Escuela Militar, el Templo Votivo de Maipú, la Escuela de Medicina y la Facultad de Derecho que está cerca de Bellavista. Esa también la hizo Juan Martínez Gutiérrez. Juan Martínez Gutiérrez impulsó la modernidad en sus construcciones. De hecho, vemos un antes y un después de Juan Martínez. Juan Martínez Gutiérrez fue profesor de arquitectura. De hecho, él formó varias generaciones de arquitectos con su influencia. Llegó a Chile en 1909, una familia española. Fue pintor. La principal motivación de él era ser pintor, pero su papá se negó, dijo que tenía que ser arquitecto. Bueno, estudió arquitectura, aquí estudió en el Instituto Nacional, en Santiago. Entre 1922 y 1957 es donde él realiza toda su obra. Imagínense el Templo Votivo de Maipú. Son construcciones, yo no entiendo cómo lo hacen, esto es arte. La arquitectura es arte. Imagínense la calidad de esta construcción, que también vamos a hablar de esto, que ha aguantado terremotos, que está intacta. Hay otro mausoleo que los voy a mostrar, que están hechos pedazos, que están en tierra prácticamente las piedras, pero este no. Estas piedras las trajeron del sur de Chile. Estuve averiguando que las trajeron de Requinoa. Ese color verde, como verde azulado, si ustedes quieren, es de allá de Requinoa, que queda más o menos a 100 kilómetros recto hacia el sur. Acá tenemos un acceso circular al mausoleo. Y damos acá, son en total son 13 peldaños hasta llegar al mausoleo que está aquí en el segundo piso. Acá para poder realizar esto en la piedra, este tipo de formas triangulares, formas circulares, se requiere un cantero. Voy a mostrar una imagen en unos videos de los canteros, cómo trabajan la piedra. Realmente es una obra de arte esto. Todo esto requiere ciertas herramientas para poder, y sobre todo mucho trabajo, mucha fricción para poder darle la forma. Hay unas herramientas especiales con martillitos para poder. Acá vemos que se fue rompiendo acá. No entiendo por qué. ¿Por qué se rompió ahí? Esa piedra firme. Entonces, bueno, este mausoleo cuenta de dos criptas. Vamos a ver aquí el cuadro. Listo. Este mausoleo tiene dos criptas. Esta cripta es para 12 personas. Aquí caben 12 personas. Lamentablemente no se puede ver muy bien hacia allá. Vamos a grabar lo más posible. Lo que más se pueda. ¿Alcanza a ver algo? Está muy oscuro para allá. Bueno, aquí caben 12 personas en este lugar. El acceso acá, bueno, es subterráneo, o sea, se ve como si fuera un primer piso, pero da hacia el subterráneo, hacia la parte subterránea. Al acceso acá, después de los 13 peldaños, nos encontramos con dos esculturas. El escultor se llamaba Ernesto Gunch. También hay muy poca información sobre él, y él también hizo la escultura que está en la Universidad Católica en Alameda con Portugal. Si se fijan ahí, hay una estatua de un Cristo como el de Corcovado. Él fue el escultor. También hay una historia detrás de esa estatua. Si quieren que se las cuente, pónganme en los comentarios. Bueno, acá en esta primera escultura vamos a tratar de describirla anatómicamente. Se ven acá las marcas de las herramientas que usan para poder darle forma a la piedra. Esto es como si está fusionado a la piedra directamente. Esto es una coordinación directa entre el escultor y el arquitecto. Tiene que quedar fusionado perfecto. Creo que muy pocas personas podrían hacer esto ahora. De hecho, se ve la toga ahí.
el escultor quiso, según él, decir que esto era, representaba el dolor. Bueno, están de espalda. Mano derecha, o sea, brazo derecho pegado al cuerpo con el puño semi cerrado, semi empuñado. Si ven, podemos ver los músculos, las inserciones de los músculos acá en el antebrazo, los tríceps y todo eso, los músculos de la espalda. ¿Ya? Tiene la cabeza girada a la derecha, inclinada hacia abajo, una actitud de enojo, podría ser. Por algo también está la mano empuñada. Eso lo saco yo a primera vista, no lo describe el escultor, pero eso es lo que alcanzo a ver yo. Y esta es una figura masculina, creo yo, que representa muy bien lo que es Adán y Eva, que además están desnudos y esto le cubre algo, la desnudez. Bueno, esto es maravilloso, no sé cómo lo... No sé, un pequeño error, para que ustedes entiendan, un pequeño error aquí en esta mano, en este dedo, por decir algo, y la escultura perdería su forma. Un pequeño error en la nariz, por ejemplo, vemos ahí, o en la cara. Todo esto está perfecto. Tiene que ser aplicar la fuerza en perfecta. Tiene que ser en ciertos lugares. Obviamente, cuando se está tallando al principio, la fuerza es mayor y después todo va siendo regulado, por decirlo así, para que quede perfecto. Aquí tenemos la de Harry. Bueno, la familia la vemos. Vamos a describir esta escultura y vamos a pasar a hablar un poco de la familia de la Abeja Valjarri. Bueno, esta figura femenina, yo creo que representa a Eva. También la vemos de espalda, pues ya un pelín inclinada hacia la izquierda, más que el hombre. Y el brazo izquierdo lo vemos recogido hacia la cara, como una actitud como de desolación, podría ser. Y vemos acá las caderas, el glúteo izquierdo, qué sé yo, la fusión. Aquí se ve la marca de la... Este tipo de letras es típico en las construcciones del arquitecto Juan Martínez Gutiérrez. De hecho, es la misma tipo de letra que está en la escuela de abogados de derecho, el mismo tipo. Entonces aquí vamos a... hay mármol dentro. Están los, por decir así, nichos a la muralla. Son tres personas por lado. Aquí caben siete personas. Que la descripción que yo vi en internet, en PDF, decían que eran seis. Pero de hecho, con reducciones caben más personas. De hecho, ahí hay dos. Dos personas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Más las que son. Arriba se pueden poner las cenizas también, pueden caber indefinidamente. Tenemos ahí un vitral, que este vitral fue traído desde París. Imagínense, el año 1920, todos traían barcos desde allá, desde París, y llegó intacto acá. No me pregunten cómo lo hicieron, al igual que las piedras que vemos acá, cómo las trajeron en ese tiempo, si no había camiones como los que hay ahora. ¿Me pueden explicar cómo trajeron estas piedras? Si cada una de esas debe pesar más de 200 kilos, cada piedra de esas. Entonces, ¿cómo las trajeron? Es un misterio. Imagínense la calidad de los arquitectos antes, los constructores y los escultores. Bueno, esta es la mirada de arriba hacia abajo del mausoleo. Entonces, tenemos ahí la representación en el vitral de dos ángeles. Hay una palabra escrita ahí arriba, pero no alcanzo a verla muy bien, no se alcanza a ver muy bien. Están los dos ángeles. Entonces, son varillas el vitral, sí, simplemente son varillas de plomo con vidrio. Además del arte que eso conlleva, que la verdad es que yo no entiendo muy bien cómo lo hacen, cómo hacen eso. O sea, eso ya mucho trabajo, eso. Mucha dedicación, yo no entiendo cómo lo hacen. Ah, bueno, la familia Labbé son fundadores, ellos fueron los fundadores
de los Barnechea. Ya vamos a sentar un poco acá. Ellos son los fundadores de los Barnechea, esta familia. Y por lo que yo averigüé, ellos tenían una mina de cobre ahí en... Obviamente que también debe haber oro y plata, pero con esa mina ellos pudieron fundar ese pueblo, construir caminos. Obviamente que entre la familia hay quiebres, que estuve leyendo que la historia es muy larga, pero entre la familia hay quiebres, ya las familias se separan, ya estos otros lotean este terreno y construyen más caminos y otras cosas, y se separan en otras familias más, y así sucesivamente hasta que se fundó el pueblo entero. Pero ellos fueron principalmente los fundadores de los Barnechea, que está cerca de la dehesa, ahí arriba. Son gente de mucha, mucha plata, o sea, fundaron colegios también, hospitales, qué sé yo, iglesias también, ahí arriba. Así que eso es la familia La Beba Al-Harri, por eso vemos este mausoleo, debe costar mucho, mucho plata. Bueno, aquí dejamos esto. Si ustedes quieren averiguar más, en internet muy poca información de esto, pero es muy interesante. Vamos a recorrer más. Tenemos que ir a ver a Percy, que es el creador de Pepe Antártico, que está acá. Tenemos que ir a ver, también me pidieron ir a ver a Yolanda Montesinos, a Percy, y una niña que falleció en un accidente de tránsito, que está en el último patio, y a mi tío, por supuesto. Así que ahora vamos a ir para allá. Espero que les haya gustado este video. Comenten, dejen su like, por supuesto, y comentario. Muchas gracias.